Hola, mi nombre es Francisco y quisiera compartirles una historia. La verdad que sé que hay gente con el mismo problema que tengo yo y me gustaría que este relato pueda ayudarlos a solucionarlo. La historia que voy a contarles pasó hace algo más de un mes, pero todavía no puedo reponerme. Mi problema es que soy muy mentiroso, desde que soy un niño. Me gustaba contar historias, pero a medida que fui creciendo me di cuenta que mentir tenía sus beneficios. Podía salirme con la mía o incluso obtener lo que quería. Si bien era pequeño y no entendía la gravedad de lo que hacía, había aprendido a sacar ventaja de ello. Mis padres empezaron a notarlo y a regañarme por mentir, pero para mí era imposible evitarlo. Incluso mi tío intentaba asustarme cuando era pequeño. Me decía que algún día una de mis mentiras iba a costarme muy caro. Yo no hacía caso. Obviamente a medida que crecía lo hacía de manera más consciente y a mayor escala. La cosa se estaba yendo de control. Mis padres no sabían cómo detener mi comportamiento y yo parecía disfrutar mucho de la situación. Además me las ingeniaba para que me descubrieran menos veces de lo que lo hacía. Sentía que siempre cometía el crimen perfecto. Un día como cualquier otro empezó a seguirme por Instagram una chica llamada Nicole. Era preciosa y la verdad me caía muy bien. Nos gustaba la misma música, las mismas series, incluso los dos queríamos estudiar abogacía. La cosa iba muy bien. Obviamente mentí con algunas cosas que a Nicole parecieron fascinarle, pero nada fuera de lo que solía hacer. En un momento empezó a hacerse inminente el encuentro. Entonces le dije que viniera el sábado por la noche a mi casa, que mis padres estarían de viaje. Esto último, claro, era mentira. Tenía que conseguir que se fueran de casa. Indudablemente recurría a mis habilidades para mentir y lograr el objetivo. La verdad estaba apurado y no tenía mucho tiempo para elaborar una mentira perfecta. Les dije a mis padres que unos amigos de ellos habían llamado para cenar con ellos el sábado. Esperaba que ese malentendido haría que efectivamente se juntaran el sábado. Si bien me pareció extraño que funcionara tan bien, al rato mis padres ya habían arreglado para salir toda la noche. Contento con mi suerte, le confirmé el encuentro a Nicole. Estaba ansioso cuando mis padres se fueron. Estaba bien vestido y perfumado. Había acomodado la casa para darle una atmósfera romántica. Todo parecía marchar a la perfección. Solo faltaba Nicole. Cuando sonó el timbre, me asomé por la ventana a ver cómo estaba antes de abrirle. Pero no había nadie en la puerta. Me extrañó y me asomé. Ese fue el gran error. Un hombre encapuchado que estaba esperando en el umbral de la casa me metió dentro de un golpe y me apoyó algo cilíndrico y metálico en la espalda. Cerró la puerta y me dijo que no hiciera ruido. Me ató las manos con un precinto que tenía en los bolsillos y empezó a revisar la casa. Me sentía un imbécil. Había sido engañado de la manera más estúpida. Cuando pensé que no podía ponerse peor, escuché el ruido del auto de mis padres en la entrada. Era imposible que estuvieran de vuelta en la casa. Abrieron la puerta antes de que pudiera reaccionar. Mi madre, mientras entraba, hablaba de que se habían olvidado el postre. El hombre encapuchado se les acercó, los apuntó y los hizo arrodillar. Con una voz ronca, el hombre encapuchado apuntó a mi padre y me dijo que le diga cómo había conseguido entrar. Mi madre lloriqueaba un poco. Mi padre me miraba fijo. El hombre volvió a repetir la pregunta apuntando más de cerca a mi padre. Me quebré y le contesté a los gritos al encapuchado que había caído en su estúpida trama y que era un imbécil. Para mi sorpresa, en ese momento el encapuchado empieza a reírse, y mi padre y mi madre también. No entendía nada. El encapuchado se sacó la máscara y resultó ser mi tío. No lo podía creer. Mi propia familia me había engañado. Me sentía un tonto, pero ahora también humillado. Los tres se me acercaron y me dijeron que las mentiras podrían llevar a que nos robaran la casa. O a que yo quede como un idiota. Que confiaban en que había entendido la lección. Desde ese día miento muchísimo menos. Todavía hay veces que no lo puedo evitar y digo alguna cosa, pero... ¿Quién no dice alguna mentira de vez en cuando, verdad? ¿Ustedes han metido en problemas también por mentir? Cuéntenmelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita para enterarse cuando se subirá otra historia. Gracias Dai por este espacio.